1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Yrigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó gobierno de facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Doctor, es un placer estar con usted acá. Vamos a ir a un momento específico de la historia argentina, el año 62, porque allí hay un golpe de Estado. Sí, sin duda. Asume Guido como presidente por ser el senador por Río Negro. Pero yo quisiera que usted nos pueda explicar ese proceso porque es un poco complejo y como el que termina asumiendo, en definitiva, había sido electo como senador, no se lo tilda de presidente de facto, sin embargo era como la mascarada democrática. Fue un presidente de facto, sin lugar a dudas. La historia comienza en 1958, Frondizi gana, la fórmula Frondizi-Gómez gana la elección frente a Balbín, por una amplísima mayoría. En aquel momento regía el sistema de mayoría y minoría, tenía incluso mayoría en ambas cámaras. Pero el gobierno de Frondizi empieza a ser hackeado, bueno, primero que se desentiende con el justicialismo y segundo comienza a ser hackeado permanentemente por amenazas de golpe de Estado. Tremendo. Que había amenazas de golpe, planteos militares continuos. Bueno, las Fuerzas Armadas eran las que habían dado el golpe del 55, eran las Fuerzas Armadas, hoy se diría gorilas, por graficarlo. Esta situación lo lleva a Frondizi en el 62 a convocar a elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires, elecciones legislativas, permitiendo la participación del justicialismo. ¿Qué gana? Había dos cosas que los militares no podían tolerar. Primero, la vinculación con Cuba. Aparentemente, no sé si esto es cierto, pero aparentemente daría la impresión de que Frondizi estaba tratando de hacer un puente entre Estados Unidos y Cuba con el guiño de Kennedy. Esa es una de las versiones. Pero la entrevista con el Che, etcétera, eso no lo podían tolerar de ninguna manera, por un lado. Y por otro lado, menos podían tolerar el triunfo del justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Que venía estando proscripto. Que hasta ese momento había estado proscripto. Lo obligan a anular las elecciones y lo privan de libertad y se lo llevan a Martín García.
Bueno, en broma se decía en aquel momento que la isla de Martín García era la isla YPF, Yrigoyen, Perón, Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Se disuelve el Parlamento, se disuelve el Congreso. Iba a asumir un general en la Casa de Gobierno y un ministro de la Corte Suprema, Jean Arthe, le gana de mano, lo agarra a Guido. Bueno, la versión, el mito popular dice que se lo llevó en un taxi al Palacio de Tribunales. El otro estaba preparando la asunción y este rápidamente hizo eso y lo hace jurar ante la Corte como presidente conforme a la ley de cefalía de ese momento. A partir de ahí, bueno, queda la máscara de José María Guido como presidente. Pero bueno, el presidente constitucional estaba preso. El vicepresidente Gómez había renunciado años antes, de modo que por eso era que era el presidente provisional del Senado el que ocupaba el segundo lugar en orden conforme a la ley de cefalía. Frondizi tampoco era un gobierno popular, ¿no? Pero bueno, el golpe no fue, sí, materialmente contra Frondizi, pero realmente fue para impedir el retorno del justicialismo, ¿no? Los militares estaban divididos, había dos grupos, un grupo más gorila, otro menos gorila, etcétera, en fin, una interna de los militares en ese momento, azules y colorados, etcétera, unos planteos ahí internos del ejército, en los cuales el pueblo no tenía nada que ver. El resultado de esto fueron dos años de un gobierno, bueno, realmente un año y pico, un año y algo, de un gobierno de facto rarísimo, en el cual Guido, de repente, si triunfaba un sector decía una cosa, si triunfaba el otro sector del ejército decía otra. Por primera vez, por decreto ley, se reforma masivamente el Código Penal, en una reforma que después fue derogada un año más tarde. Y finalmente llama a elecciones, nuevamente con prescripción del justicialismo. Y bueno, sale electo Illia y segundo Oscar Allende, ¿no?, en la elección del 63. Pero sí, sin duda que fue un gobierno de facto, no cabe la menor duda. El propio Jean Arthe después renuncia a la Corte diciendo que se trataba de un gobierno de facto, ¿no? En los días previos a que a Frondizi lo llevaran a Martín García y lo derrocaran, Aramburu hace una mediación, da unos discursos, le manda cartas a Frondizi, y en uno de esos textos le plantea que es imperioso que se aleje de su lugar de presidente para poder mantener la unidad nacional en pos de no perder el futuro. Esas son más o menos las palabras. No perder la unidad en una Argentina que estaba totalmente... no tenía sentido. Hay un nombre, una designación, que ha sido arrastrada por el barro en la Argentina, que es la de liberal. No sé, liberal, no se le paran los pelos. Pero los verdaderos liberales que nosotros tuvimos fueron nuestros libertadores. Eran los auténticos liberales. Después los asaltaron, estos delincuentes de la oligarquía, y le robaron el liberalismo. Ellos se hicieron los dueños del liberalismo, los dueños del pensamiento liberal. El pensamiento liberal hizo genocidios. Esos grupos, en nombre del liberalismo, hicieron las atrocidades más terribles de nuestra historia. Asesinaron gente, degollaron, destruyeron pueblos originarios y mataron a nuestros próceres, ¿no? Además, sí, Sucre lo asesinaron, Monteagudo también. Bueno, Bolívar, Moreno. Moreno se murió de una indigestión rara. Bolívar, bueno, lo mató la tuberculosis un rato antes que lo vuelvan a matar, que era matar, porque ya lo había salvado la mujer un rato antes. Y San Martín se dio cuenta y dijo: yo me voy. Muy sabio. Yo pienso eso y no estoy asegurando nada, pero a Allende lo mataron. Y
hicieron pasar, de hacerlo pasar por un suicidio. Getúlio Vargas se suicidó. El presidente Roldós de Ecuador murió en un extraño accidente aéreo. Torrijos también, de Panamá, en una cosa... Joe Goulart están haciendo una autopsia ahora a ver si murió de muerte natural. Juscelino Kubitschek murió en un extraño accidente de tránsito. No quiero hacer ninguna analogía, ¿no? Pero... es decir... este liberalismo nuestro, entre comillas, esta usurpación de lo liberal, nos dio el triste privilegio de ser la primera ciudad capital de América bombardeada desde el aire, ametrallar a la población desde el aire, fusilar sin juicio, derogar una constitución por bando militar, convocar a una constituyente sin ejercicio del poder preconstituyente del Congreso, proscribir partidos mayoritarios. Yo me pregunto si eso tiene algo de liberal. Y cuando se confronta liberalismo y populismo, me pregunto quién ha sido más liberal, con todos los errores de los populismos. Con todos los errores de los populismos. Todo lo que hemos tenido y las atrocidades más grandes en nuestra historia las han cometido los movimientos que trataron de parar o de neutralizar las ampliaciones de ciudadanía real. Han cometido las... Admito todos los errores que pudieron tener los populismos, pero empalidecen totalmente frente a las atrocidades cometidas para parar la extensión de ciudadanía real. Hasta llegar al máximo de lo que fue la última... Hasta llegar a los 30.000 desaparecidos. Claro, la última dictadura cívico-militar, sí, que fue... Sí. Pero es la culminación. Ajá. Y entonces a mí me parecía muy importante poder hablar con usted respecto de los momentos en que efectivamente se vulneró la democracia. Entonces le quería preguntar si siempre un gobierno de facto debe ser precedido por un golpe de Estado y qué diferencia hay entre los dos o cómo se complementan. Bueno, un gobierno de facto es un gobierno que quiebra una legitimidad, una legalidad, rompe una legalidad. Esto se puede entender en un sentido meramente formal, ¿no? Por ejemplo, toda la teoría de facto de las últimas décadas se asienta básicamente sobre una formalidad que se atribuye a un famoso jurista que fue Hans Kelsen. Para Kelsen, bueno, hay una norma fundamental, una Grundnorm, a partir de la cual se deriva toda una legalidad. Alguien en un momento se atribuye o tiene o consigue el poder constituyente y hace la norma fundamental. Sí, por el medio que sea, digamos. Sí, lamentablemente cuando estudiamos las normas fundamentales en el mundo de las cuales se derivan legalidad son genocidios. Esa es la justificación formal de la doctrina de facto de las últimas décadas, por decirlo así. Si yo rompo un orden, inicio otro. Formal. Ahora, lo real, lo histórico, bueno, lo histórico depende. No es justo, no es cierto, que toda ruptura de un orden legal sea impopular. Cuidado, porque no. Puede haber un orden legal que sea tremendamente oligárquico. Uh-huh. Y si pensamos, por ejemplo, bueno, 1918, noviembre de 1918, Alemania, bueno, hay una revolución que hace caer el imperio y proclama una república. Evidentemente, esa revolución era popular y se inicia con un periodo de facto hasta que en 1919 dictan la Constitución Republicana y asume Friedrich Ebert como el primer presidente constitucional de la República Alemana. Esto, es decir, en el orden mundial no podemos decir esto. Ahora, en el orden argentino, bueno, es otra cosa, ¿no? Es una cosa de nuestra historia ya, ¿no? Bueno, estamos muy agradecidos. No, al contrario. Muchas gracias. Thank you.
Eduardo, muchas gracias por estar acá. A ustedes. Vamos a ocuparnos de lo que fue el golpe de Estado del 66 y el posterior gobierno de facto, entendiendo que es un momento complejo porque venimos ya de un golpe de Estado en el 62 que fue dibujado, poniendo allí a este senador de Río Negro que fue Guido. Así que queremos preguntarte por la complejidad de ese tiempo. Efectivamente es un momento muy complejo, no solamente por la situación interna de la Argentina, no solamente porque hacía 11 años que estaba proscripto el peronismo, sino porque en Estados Unidos ya había vientos decididamente de que hubiera golpes de Estado, pero no al estilo de lo que eran las viejas dictaduras, al estilo de los Somoza en Nicaragua, como lo hicieron en los 50, cuando en el 54 directamente la CIA y el Departamento de Estado dan un golpe de Estado en Guatemala vinculado a las acciones de la United Fruit. El golpe del 66 en la Argentina está vinculado a una dinámica industrial de los Estados Unidos. Y una dinámica industrial de los Estados Unidos que los lleva a pergeñar golpes donde la Argentina era un objetivo estratégico y otro objetivo estratégico era Brasil. Entonces yo primero repararía en esta situación internacional y después vería el fenómeno interno. El golpe lo da el ejército institucionalmente, está Pistarini de comandante en jefe, y una vez que cumple el rol de dar el golpe, lo llaman al día siguiente a Onganía. El primer año, los primeros meses del gobierno de Onganía respetaron un cierto equilibrio, una cierta transacción entre las viejas familias de la oligarquía diversificada, y por eso el ministro de Economía fue Jorge Néstor Salimei, un hombre que era de los socios. Si vos agarrás cuáles eran las empresas alimenticias más importantes de ese momento, tenés Sacetru y tenés Bunge y Born. Sacetru era Salimei, Zeitún y Truco. Sacetru. Entonces Salimei es representante directamente de una empresa. Y el ministro de Economía. Sí, ministro de Economía. Redondo. Y vos fíjate que el que lo reemplaza a Salimei, que era un poco el representante de esta oligarquía diversificada, es Adalbert Krieger Bacena, un hombre con doble nacionalidad, norteamericano y argentina. Krieger por parte de madre, alemán norteamericano, y Bacena por parte de padre, de la familia de los Bacena. Si volvemos 50 años atrás, la represión de la semana trágica en la Ciudad de Buenos Aires fue en los talleres Bacena. Los dueños de los talleres Bacena eran, por un lado, una familia tradicional empresaria y, por otro lado, la corona británica. La corona británica era accionista importantísima de Bacena, al punto tal que la represión de Bacena es un pedido directo del embajador inglés. Estamos hablando de 1919. Y Adalbert Krieger Bacena era un hombre muy vinculado a las empresas norteamericanas que venían acá a comprar empresas. Las tabacaleras, las automotrices, las petroquímicas, las farmacéuticas. El que mejor cuenta todo esto es Rogelio el Pajarito García Lupo, uno de los grandes periodistas de esos años. Publica en esos años de dictadura, inmediatamente después, un libro que se llamó Militares y Monopolios en la Argentina, donde describe perfectamente cómo a muchísimos militares que se retiraban del servicio activo iban a parar a los directorios de estas empresas transnacionales. Sí, lo cual es más que interesante porque queda a la vista la relación entre estas políticas dictatoriales y lo económico. Hay intereses ahí. Claro. Vos fijate que si mirás, efectivamente, como vos decías al principio, el gobierno de Arturo Illia tenía un grado de legitimidad muy precario. Y había avanzado, él como médico y con un equipo entre los que los más prestigiosos estaba Arturo Oñatibia, que era el ministro de Salud y autor de un proyecto de ley que golpeaba durísimo a los laboratorios multinacionales. Entonces, muchas de las medidas que impulsaba Illia estaban completamente a contramano de lo que era la política del Departamento de Estado de Estados Unidos, que era como el furgón que iba a llevar acopladas a las empresas norteamericanas. Sí, ahí es, perdóname que te interrumpa, muy interesante ver el rol de los medios de comunicación. La campaña de prensa que le hicieron a Illia fue
fulminante. A Arturo Illia, la prensa lo golpeaba durísimo, pero además lo golpeaban las mismas empresas con anuncios publicitarios y solicitadas donde pedían directamente su destitución, ¿no? Las campañas de los laboratorios publicando avisos contra la ley Oñatibia eran directamente una cosa pornográfica. ¿Por qué? Porque la ley Oñatibia planteaba que para poder establecer un precio justo de los medicamentos tenía que conocerse la estructura de costos que tenían las empresas y entonces conocer cuáles eran los niveles de ganancia. O sea, que ese era un secreto que las multinacionales no estaban dispuestas a dar ni acá ni en ningún otro país. Cuando el ejército decide dar el golpe, tiene a su favor primero el diario La Razón, que era un diario financiado por la CIDE, por la Policía Federal y por sectores del ejército. Esa comunidad de información del Estado estaba tradicionalmente manejada por estos sectores. En el caso del diario La Nación no había dudas de que la familia Mitre iba a apoyar un golpe. Y te cuento esto como frutilla de postre. Había dos revistas de muchísima tirada y de mucha formación de opinión pública que eran Confirmado y Primera Plana. Primera Plana sacó un número especial un día antes del golpe, con la cara de Onganía y un artículo de Mariano Grondona, que era directamente llamando al golpe. Y efectivamente, así llega, con esta manipulación de la opinión pública, el golpe del 28 de junio de 1966. Y una vez que asume Onganía, él va a estar 3 años. En líneas generales, ¿cómo era la vida en la Argentina con Onganía como presidente? Hubo varias fases bastante distintas. Onganía, primero que llega con un discurso de quedarse muchos años. Él dice, bueno, esto es para 10 años. Pensaba un esquema más parecido al de Francisco Franco en España, que de un golpe, que ordenar las cosas y convocar elecciones. Y se da inmediatamente después del golpe un hecho que va a ser decisivo para la izquierda reformista, tanto comunista como socialista. ¿Qué es lo que se conoció como la noche de los bastones largos? Que fue la intervención a la Universidad de Buenos Aires y a otras universidades nacionales. Onganía no solamente favorece el desarrollo de la Universidad Católica Argentina y de otras universidades privadas, sino que apuesta a terminar con la educación pública porque era un lugar donde anidaban los subversivos. Onganía muestra su verdadera cara porque se enfrenta a uno de los sindicatos peronistas con más tradición de la Argentina, que es la FOTIA, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera. El cierre de los ingenios a principios del año 67, con el asesinato por parte de la Guardia de Infantería de Hilda Guerrero de Molina, una trabajadora que estaba en las marchas pacíficas de los azucareros, va a significar un quiebre en la relación que tenía Onganía con el movimiento obrero. ¿Y ese hecho se puede tomar como un antecedente o uno de los desencadenantes de lo que después va a ser el cordobazo? En el caso de Córdoba, los obreros que son los que encabezan la lucha del cordobazo eran obreros que estaban en una buena posición económica. Si vos pensás en mayo del 69, lo que finalmente hizo detonar en las asambleas obreras el hecho reivindicativo, no político, fueron dos cuestiones muy pequeñísimas, que eran el llamado sábado inglés y las quitas zonales, que son dos cosas muy específicas que, de algún modo, recortaban los ingresos de los trabajadores. Pero claro, si vos mirás la historia de la industria automotriz y la industria metalúrgica cordobesa, son industrias relativamente jóvenes, una clase obrera relativamente joven y que viene con todo el background del peronismo, de derechos. No es una clase obrera sometida a patronales terratenientes. Claro, tenía un piso de derechos adquiridos altísimo, que le permitía ir por más. Exactamente. Más allá de que estuvieran en el marco de un gobierno de facto. Y entonces, ir por más en ese momento significaba no dejarse quitar ni siquiera estas dos cosas. Se da esta característica, por un lado, de una clase obrera formada, consciente, que nunca había sido avasallada, y de una clase obrera que empieza a vivir en el año 68 un protagonismo muy grande del estudiantado. Al punto tal que en abril y mayo de 1969 el estudiantado
no solamente de la Universidad Pública, sino también de la Universidad Católica de Córdoba, estaba en plena efervescencia y con los comedores universitarios y muchas de las sedes universitarias tomadas. De ahí que uno de los bastiones del Cordobazo haya sido el barrio universitario llamado Barrio Clínicas. Yo te digo, yo fui parte de esa generación, yo tenía 16 años cuando fue el Cordobazo, y teníamos clarísimo que así como morían Bello y Cabral a los 18, salíamos a la calle y nos daban unos palos que no te pedían si tenías 16, 18, 22. Te molían a palos. Tampoco había prejuicio respecto a decir, bueno, si esa edad empezar, se empezará. Y después, bueno, enfrentar lo que viniera. Cuando se produce el Cordobazo, para las grandes multinacionales se quebraba el proyecto estratégico de Onganía. Es decir, el plan Krieger-Bacena empieza a ser aguas. Empieza a ser aguas porque ni la cotización de la moneda, ni los salarios, ni ninguna de las variables que manejaban la pueden controlar. Entonces empieza a desgastarse profundamente ese plan económico y ya dentro del ejército Onganía empieza a perder poder. Quien va logrando poder es alguien que estuvo en las sombras en el Cordobazo, que fue Alejandro Agustín Lanusse. Ya Lanusse empezó a desgastar la Onganía desde mayo del 69. Y cuando se cumple un año del Cordobazo, se da la coincidencia del secuestro de Aramburu por parte de la organización Montoneros. Se tiene que ir a Onganía y entonces Lanusse, muy astuto, decide poner a un general sin liderazgo, sin carisma, por un tiempo que era el tiempo que él necesitaba para hacerse cargo del gobierno. Es decir, que el fin de Onganía, que son 4 años entre junio del 66 y junio del 70, es seguido por un periodo muy breve que tiene a Roberto Marcelo Lemiston como presidente, pero que no tenía peso propio, y cuando Lanusse considera que tiene que hacer su aparición en escena, lo hace, y ahí quedan desde abril del 71 hasta mayo del 73 los 2 años más intensos de lucha popular, de lucha armada y, por supuesto, ese juego magistral que hace Perón para que, después de 18 años, el peronismo pueda volver a ser gobierno. Excelente, bueno, muchas gracias. A vos. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá valdear.